Como ministro, la policía de la provincia de Corrientes ha implementado un operativo especial para fin de año y estas fiestas que se aprestan a vivir los correntinos. Sí, efectivamente, esa es la tarea que se ha dispuesto, tratar de garantizar que todo transcurra en paz y tranquilidad. Lo decíamos hace un momento, esto va a estar dispuesto principalmente en la costanera General San Martín y en la costanera sur, pero también en otros lugares de concentración, sobre todo de jóvenes, de distintos puntos de la ciudad, como la plazoleta España, la plaza del Mercosur, sectores de Avenida Libertad, donde están algunos boliches, pero sin descuidar también el resto de la ciudad, en donde va a haber un despliegue policial importante para poder, bueno, prevenir cualquier situación delictiva. Sabemos que son fechas en las que es importante redoblar los esfuerzos. Decíamos que nosotros en principio no quisiéramos tener que desplegar todo este dispositivo tan importante, sobre todo en Costanera, y que todos pudieran circular libremente, pero los hechos nos han demostrado que esto no resulta posible en virtud que siempre hay gente o siempre hay personas que no pueden convivir armónicamente, y entonces eso nos obliga a que desplieguemos todo este operativo para garantizar a la gran mayoría de los correntinos que quieren transcurrir la fiesta en paz. ¿Hay una cantidad de efectivos abocados al operativo? Hay 200 efectivos, 250 para ser más preciso, con motoristas incluidos, que van a estar dispuestos para estos operativos. ¿Más el personal del municipio? Más el de 70 personas del municio de la capital. ¿Coordinadamente entonces con el municipio tiene que ver con el control de la alcoholemia? Sí, van a trabajar coordinadamente con nosotros, allí van a hacer los controles de alcoholemia en la zona de Costanera Sur y en otros sectores de la ciudad. Así que la recomendación a la ciudadanía es que quienes van a conducir no vayan a consumir alcohol, porque el control va a ser muy férreo. Ministro, ¿a partir de qué hora va a empezar el blindaje en zona de Costanera? El blindaje empieza a partir de las 22 horas. ¿Va a ser 24 y 31? Así es, va a ser 24 y 31 hasta el día siguiente, es decir, hasta el 25 y hasta el primero a las 8 de la mañana. ¿Cómo se va a trabajar en el interior de la provincia? En el interior de la provincia hay lugares de concentración también en sectores de playa, por ejemplo, en donde hay una concentración de gente, pero en cada lugar trabajan las distintas unidades regionales que despliegan allí dispositivos para garantizar en los lugares de concentración, depende de cada localidad, en donde en algunas localidades se concentran en la plaza, en otros lugares en las afueras de la ciudad, pero siempre la policía estará presente en donde haya concentración de personas. ¿Van a ser firmes en los controles de las rutas, por ejemplo, porque hay localidades cerca, la gente va? Así es, el otro gran dispositivo, más allá de este de la ciudad capital y de los lugares del interior, será el del operativo Sol. Acá el jefe va a decir en guaraní cómo se dice, jefe. Arajacú. Sol Caliente. Sol Caliente, que será nuestro operativo para garantizar la circulación de vehículos en la ruta y que también tengan los controles necesarios como para poder prevenir los accidentes de tránsito y fundamentalmente las condiciones del vehículo, las condiciones de transitabilidad también de acuerdo con las leyes de tránsito y por supuesto evitar también el consumo de alcohol, ni hablar, ¿no?